Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo para todos. Hoy nos encontramos en el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua. Se le suele llamar así, Domingo del Buen Pastor. Es una llamada que nos hace la Iglesia para que a Cristo resucitado nosotros podamos experimentarlo como nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor, nuestro guardián, aquel que cuida de la vida nuestra. Ojalá nosotros pudiéramos hacer esta experiencia cada día. Cristo es mi pastor. A Él escucho, a Él le sigo. Bajo la guía de Él quiero caminar mi vida. Y el Evangelio que la Iglesia nos ofrece en este día está tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas conocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar a pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio es siempre como la guía para nuestra semana. Intentemos buscar este texto bíblico, leámoslo, meditémoslo, hagamos una oración con este pasaje. Es Jesús el que nos habla en su palabra, el buen pastor. Y nosotros queremos, como miembros de la Iglesia, como bautizados, como católicos, seguir siempre la voz del buen pastor, seguirlo a Él que camina delante de nosotros. No perdamos de vista, el buen pastor es aquel que nos va marcando el camino en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de cada día. No seguimos a extraños, seguimos siempre al buen pastor. Para comentar este pasaje del Evangelio, nos acompañará en este día don Mario Alfaro. Así que les invitamos a todos para que permanezcan con nosotros y hagamos de nuestra vida un seguimiento fiel a Cristo, el buen pastor. Regresamos en breve. Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por continuar con nosotros en este cuarto domingo de Pascua. Es llamado el Domingo del Buen Pastor. Acabamos de escuchar el Evangelio tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Y ahora llega el momento de compartir con ustedes algunas reflexiones. Y para acercarnos a este Evangelio, hoy nos acompaña don Mario Alfaro. Gracias, don Mario, por
acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias. Buenos días, Padre Simeón. Buenos días, amigos y amigas. Feliz domingo, feliz Pascua de Resurrección. Don Mario, hoy nos encontramos con este pasaje donde Jesús, en el Evangelio de San Juan, es frecuente que nos encontremos temáticas muy profundas. Y allí, en este tiempo de Pascua, la Iglesia nos invita a mirar a Cristo resucitado bajo la imagen del pastor, un pastor que ha dado la vida por sus ovejas. ¿Cómo no, Padre Simeón? Y por supuesto, el evangelista Juan, que escribe después de los sinópticos, está viviendo toda la comunidad pues, cristiana. Diríamos algunos pastores que han tratado como de confundir a esta comunidad cristiana naciente, y Juan es muy preciso pues para transmitir la verdadera enseñanza de Jesús. Y aquí pues el evangelista Juan insiste incluso en decir: en cierto yo os digo, como confirmando una enseñanza que debemos de tener aquella certeza, aquella seguridad de que es una enseñanza directamente de Jesús. Este es el contexto en el que el evangelista Juan pues, nos está hablando hoy del buen pastor. El pastor de las ovejas, dice Jesús, entra por la puerta, a diferencia del ladrón, que llega a destruir, a dispersar, a robar. Y con frecuencia en el Antiguo Testamento también hubo aquella preocupación de Dios de decirle a los encargados de cuidar del pueblo que lo hicieran con esmero, con entrega, con preocupación. Y es famoso aquel pasaje donde pues, dice, bueno, puesto que no han cuidado ustedes de mi rebaño, yo voy a cuidar como buen pastor de las ovejas, las voy a reunir, las voy a congregar, hablando Dios mismo de la tarea del pastor. Ahora es Cristo Jesús el que encarna esta figura, aquella promesa de Dios, y ahora es Cristo el que ha dado la vida, el que, como lo escuchábamos el Viernes Santo, en aquel pasaje de Caifás que dice, conviene que uno muera por todos. Ese buen pastor ha sido capaz de entregar la vida para congregar y reunir a todos. De manera pues que nosotros en este tiempo de Pascua nos sintamos con el deseo de prestarle atención a ese buen pastor. ¿Cómo no, Padre? Y claro, ya sabemos, lo hemos comentado en otras ocasiones, amigos, todos lo hemos escuchado. Jesús pues ocupa estas figuras, estas imágenes de la vida cotidiana de Palestina. Era una tierra pues en algunas zonas poco agrícola, pero otras más dadas al pastoreo, y por eso Jesús pues ocupa estas imágenes para transmitirnos un mensaje importante. Y hoy vemos pues y Jesús menciona las características del buen pastor, como usted lo decía, Padre, cómo debe ser el buen pastor, enseñándonos a nosotros que también tengamos cuidado, ¿verdad? Para saber conocer al buen pastor. Y por supuesto en este evangelio de hoy nos queda clarísimo que Jesús es el buen pastor, y tener ese cuidado de no andar detrás de otros pastores. El buen pastor dice que llama a sus ovejas por su nombre, ¿verdad? Las conoce, las llama por su nombre, entra por la puerta, y también las ovejas saben discernir, saben conocer cuando habla el buen pastor. Y esto es un reto para todo bautizado, para todo creyente, para todo católico, para cada uno de nosotros, aprender a descubrir la voz del buen pastor. Porque, como Jesús mismo también lo dijo, habrán otros que vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy. Pero dice Jesús, no les crean, no lo sigan, no les escuchen. Pero ahí viene la tarea también nuestra. La iglesia es la comunidad, es la congregación, es como el rebaño que aprende a no apartar su oído del buen pastor. Y en este tiempo de Pascua, ¿verdad? Qué bueno es que cada uno de nosotros aprenda siempre a prestarle más atención al buen pastor. ¿Por qué? Habrán otras voces, otros pastores que nos pueden confundir, que nos pueden apartar. Pero nosotros queremos
aprender así, cada domingo, a prestarle una atención especial al buen pastor que nos habla, y este es Cristo Jesús. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Puesto en pie, Jesús gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. San Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Queridos hermanos y hermanas, si ustedes recién nos sintonizan, sean bienvenidos. En este domingo se le llama Domingo del Buen Pastor. Y si tiene tiempo, procure usted buscar en el Evangelio de San Juan el capítulo 10 y pídale al Espíritu Santo que le ayude a descubrir la voz del buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas, llega al redil, las saca por la puerta, camina con las ovejas, va delante de ellas. Y hay otro elemento que es característico, que cuando el buen pastor habla, las ovejas reconocen la voz del buen pastor. A un extraño no lo seguirán. Ese es el énfasis que encontramos en el Evangelio de San Juan. Y usted mencionó, Padre Simeón, otro elemento clave, que el buen pastor la llama por su nombre. Y qué bueno, hoy que estamos meditando, amigos y amigas, este pasaje, que pongamos atención, nos decía el Padre Simeón, ¿verdad?, para saber descubrir la voz del buen pastor. Él nos habla por nuestro propio nombre. ¿Y cuántas veces, amigos y amigas, pues no experimentamos ese llamado del Señor? Y sabemos que se está dirigiendo muy particularmente a nosotros. Ojalá, pues, verá que, como decía el Padre Simeón, en este tiempo de Pascua, de resurrección, escuchemos al buen pastor y sigamos esas enseñanzas que Él nos propone para alcanzar la salvación y alcanzar la felicidad. El buen pastor conoce a sus ovejas. Yo creo que es importante que nosotros intentemos caminar también con el buen pastor. Él se pone delante, pero también nosotros no nos perdamos de ese camino, de ese paso del buen pastor. Porque el riesgo para todo cristiano es haber comenzado a escuchar bien la voz del buen pastor. Y uno dice: le voy a seguir, voy a caminar en este camino, porque sé que si voy aquí, pensando en el famoso salmo que habla del pastor, el pastor, pues, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, me cuida, me defiende, me acompaña, voy seguro. Pero en el camino de la vida, a veces nosotros pudiéramos perder un poco el rumbo y dejar de escuchar al buen pastor y dejar de seguirlo. Pudiéramos cansarnos o pudiéramos pensar que a lo mejor hay otros pastores que nos ofrecen quizás algo mejor, algo más atractivo. Porque el buen pastor también dice: yo doy la vida, entrego mi vida para que ustedes estén seguros, para que no les pase nada. Pero el lobo, que representa el diablo, que destruye, que hace mal a las ovejas, a veces se disfraza también muy sutilmente para confundir a las ovejas. Y allí el riesgo también nosotros de que ya no sigamos al buen pastor. En este domingo yo creo que una de las cosas importantes es tomar siempre la decisión de decir: no me voy a apartar de la voz del buen pastor. ¿Cómo no, Padre? Y en este pasaje del Evangelio, Jesús dice que todos los que vinieron antes son ladrones y bandidos, dice. Creo que, por supuesto, no se refiere a los grandes patriarcas, porque Jesús respeta mucho a Abraham, a Moisés, sino que más bien como que se refiere a las autoridades de su tiempo. Pero, por supuesto, también, Padre, es para aplicarlo en nuestros tiempos, y no solo a nuestros pastores, también habemos laicos con responsabilidades en consejos parroquiales, en asociaciones, grupos y movimientos de la iglesia, para que también seamos buenos pastores en esa responsabilidad en la que el Señor nos ha llamado, Padre Simeón. Sin duda alguna, en este domingo también se nos invita a pensar en aquellos que dentro de la iglesia tienen una función de cuidar de sus hermanos. Lo ideal es que se imite a Cristo. Si Cristo es el buen pastor, todo aquel que quiera llamarse pastor, pues que imite las cualidades del buen pastor para que lo represente, para que sea. El apóstol Pedro,
pedía a los presbíteros de aquel momento que fueran pastores de la iglesia, cuidándolos, gobernándolos de buena manera, no de una forma equivocada. Y eso mismo es válido también para los pastores de hoy, como lo acaba de recordar don Mario, de aquellos que tienen una responsabilidad sobre los demás en una pequeña comunidad. No es necesario pues ser responsable de un montón de personas, ¿no? Un pequeño coordinador de una comunidad, de un grupo, de una casa de oración, ahí está cuidando de los demás. Pero todo ese cuidado será auténtico en la medida que reflejemos al buen pastor. Y qué bonito es, Padre, que también el Evangelio nos menciona que el buen pastor siempre se pone adelante, ¿verdad? Que también así, pues, verá, nuestros sacerdotes, nuestros pastores, los que tienen una responsabilidad, siempre se pongan adelante, ¿verdad? Y no empujen a las ovejas que vayan adelante, sino que ellos sean los que nos vayan guiando siempre con esas enseñanzas que el Señor nos ha transmitido. Decíamos que Jesús la llama por su propio nombre. Tal vez nosotros no estamos tan acostumbrados como en el Medio Oriente, que cuando se menciona el nombre, cuando se menciona el nombre, se refiere a la persona integralmente. Recordemos el pasaje de María Magdalena. No había reconocido a Jesús hasta que la llama por su nombre, María, le dice. Entonces lo reconoce. Amigos y amigas, también el Señor nos habla a cada uno de nosotros con nuestro propio nombre. Escuchemos, pues, a ese buen pastor. Es una oportunidad que tenemos en este tiempo de Pascua de hacer este ejercicio de preguntarnos si yo en la vida diaria, ¿verdad? No solo hoy domingo, porque hoy domingo tenemos un poquito más de tiempo para ir a la iglesia o para los que no puedan vivir la Eucaristía a través de la televisión que se hace cada domingo, pero también entre semana estoy siguiendo yo al buen pastor que me dice: sé un buen hermano para el otro, camina junto al otro, no lo dejes solo. En estos días escuchamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos hablan de comunidades vivas, fraternas, muy dispuestas a dar testimonio de Jesús a pesar de las adversidades. El buen pastor está con las ovejas, nunca las deja, aún en los momentos de prueba. Que nosotros también, en esta Pascua, hagamos experiencia de que el buen pastor está allí con nosotros, camina, y nosotros diariamente también hacemos este esfuerzo de seguirle con alegría, con docilidad, bajo la acción del Espíritu Santo. Hacemos una pausa y al volver vamos a concluir la reflexión de este Evangelio que hoy nos ofrece la Iglesia. El futuro del hombre no es la nada, es la vida. Cristo ha resucitado gracias al poder de Dios. El Dios de la promesa es fiel, cumple su palabra. Jesucristo es el primogénito de los resucitados, la garantía del mundo nuevo que nos espera. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este cuarto domingo del Buen Pastor. Estamos en este último domingo del mes de abril. Y la Iglesia pues nos va ofreciendo en este tiempo de Pascua diferentes pasajes del Evangelio para que sirvan para nuestro alimento espiritual, para que nos nutran en nuestra vida cristiana, y sobre todo pensemos que Cristo resucitado es aquel que está vivo, y si está vivo camina con nosotros, y si camina con nosotros nos fortalece. Es verdaderamente el buen pastor. Jesús dice, hablando de sí mismo: yo soy la puerta por el que pueden entrar las ovejas. Y la puerta pues tiene un lugar clave, fundamental, en esto que está hablando Jesús. La puerta es Cristo. Y eso es como la clave pues del Evangelio de este día también. Aprender a decir, bueno, para llegar al cielo hay una puerta, y esa puerta es Cristo. El buen pastor recibe, acompaña. El buen pastor llama, invita y no deja de llamar. No deja de llamarnos. No deja de invitarnos a nosotros para que entremos siempre por Él, que es la puerta, a cada uno de nosotros. Independientemente de la edad, la circunstancia en que nos encontremos, el buen pastor nos llama para que caminemos y entremos por la puerta, que es Cristo. Sin duda es una parte importantísima, como usted destacaba, Padre Simeón. Es cierto, el Evangelio nos menciona pues estas dos imágenes,
el pastor, el buen pastor, yo soy el buen pastor, y hoy Jesús que nos dice yo soy la puerta, dos imágenes pues que por supuesto van a llegar a lo mismo. Hay que poner atención, padre, que Jesús es claro, ¿verdad? En verdad os digo, en verdad os digo, yo soy la puerta. No hay más puertas, padre, hay una puerta, y esa puerta es Jesús. Así que se nos invita pues a entrar por la verdadera puerta a ese rebaño de nuestro Señor. Ojalá, padre, que el Señor nos conceda esa gracia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo siga guiando a la iglesia y que nos vaya llevando, guiados por el buen pastor, a entrar por esa puerta, ¿verdad? Que Jesús menciona, ¿verdad? Entrarán y saldrán, dice. Y por supuesto, pues, entrar a la salvación, entrar a la seguridad, estar seguro de contra esos ladrones que nos menciona Jesús. Y por supuesto salir, porque usted decía que el pastor nos lleva a pastos verdes para nutrirnos. Qué importante, amigos y amigas, fue que sea Jesús el que nutra nuestras vidas. Ya lo hemos dicho, Él quiere nuestra salvación, quiere nuestra seguridad, quiere nuestra felicidad, pero por supuesto que también una meta de un cristiano es la santidad, la perfección. Jesús pues nos va llevando por ese camino para que crezcamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, y totalmente pues podamos nosotros vivir de acuerdo al modelo de vida que Jesús nos dejó. Y el que no entra por la puerta, dice Jesús, es el ladrón. Y el ladrón viene para matar, destruir. Entonces también Jesús nos invita a que nosotros reflexionemos que no todos buscan el bien de las ovejas, ¿verdad? Y eso es también tarea nuestra, aprender a discernir falsos pastores, personas que pueden hablarnos quizás cosas bonitas, pero no son la voz del buen pastor. Hablan de otra manera, confunden, destruyen, apartan, alejan del verdadero, del auténtico pastor. Y el único pastor es Cristo. Y a Él debemos seguir, en Él debemos confiar, y nuestra mirada cada día pues vaya al buen pastor. Y en este domingo, don Mario, también me gustaría hacer una referencia a la oración por las vocaciones. Hemos hablado de los pastores y yo creo que todos somos conscientes que necesitamos buenos pastores en una comunidad, en una iglesia, en una parroquia, en un pueblo. Necesitamos buenos pastores. Hay que orar por el Papa, que es el pastor de la iglesia, por el obispo, que es el pastor de la diócesis, por el párroco a quien se le ha encomendado una comunidad de fieles, y luego también oremos por pues laicos que también tienen esta tarea de cuidar, de acompañar y de ayudar a sus hermanos a crecer en la fe. Pero también oremos por los seminaristas, por aquellos jóvenes que se están preparando para ser sacerdotes, jóvenes que vienen de familias católicas, de familias cristianas. A lo mejor ustedes conocen algún seminarista de su parroquia. Oremos por ellos para que no falte en la iglesia aquel deseo de consagrar la vida a Cristo Jesús. Padre Simeón, el día reciente hablaba con Monseñor Osvaldo Escobar y me decía, ando con los seminaristas, me decía, qué bonito, padre, cuando un obispo, un sacerdote acompaña a los seminaristas, ¿verdad? Para que alcancen ese llamado del Señor y puedan pues también consagrarse a la iglesia. Por supuesto, hermanos y hermanas, debemos de orar por nuestras vocaciones sacerdotales y religiosas y por aquellas personas que tienen esa responsabilidad también en sus comunidades. Pidamos constantemente pues por ellos, y qué bueno, padre, que en varias parroquias se acostumbra esta oración al final de la Santa Misa, ¿verdad? Así que no hay duda, padre, que este evangelio hoy nos ha hablado pues Jesús de ser el buen pastor y de ser la puerta. Cuántas veces pues en la historia de la humanidad no hemos puesto la confianza en otros pastores y en otras circunstancias, ¿verdad? Para no ir muy lejos, hoy creo que estamos muchos como que ponemos nuestra esperanza de salvarnos en la tecnología, en la ciencia, en la educación, y ya Jesús nos ha hablado claramente que yo soy la puerta. Y qué bueno que el Señor nos permite pues el tiempo, la vida, y estamos también llegando a las puertas del mes de mayo, un mes sin duda alguna por excelencia dedicado a la Virgen María. Pero comenzamos el mes de mayo haciendo referencia al trabajo, San José Obrero, e inmediatamente después casi el Día de la Cruz.
Por supuesto, padre. Así que felicitamos también a las madrecitas, ¿verdad? Que van a estar celebrando desde ya. Un saludo muy cariñoso para todas las madres y a todos aquellos fieles cristianos católicos que somos muy amantes de la Santísima Virgen María. Viene María Auxiliadora también, que tiene muchos seguidores en nuestro medio. 13 de mayo también, por supuesto, ¿verdad? Así que vivamos intensamente pues este mes de mayo. Santifiquemos el trabajo, pongamos la cruz en nuestras casas y acudamos a la Virgen María, la Madre del Buen Pastor. Ella también nos va a animar para que nunca nos vayamos del rebaño de Cristo, para que permanezcamos siempre bajo la guía del Buen Pastor, que es Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este domingo. Gracias, don Mario. Gracias, Padre mío. Feliz domingo para ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Feliz domingo para todos. Amén.